Yo creo que el mejor balance ha sido este año porque fui oro panamericano, oro sudamericano, fui segunda en la Copa del Mundo y fui tercera en el Mundial, así que, y ya con la clasificación a los Juegos de Tokio 2020, así que yo creo que este año está, pero listo. Si bien es cierto, la contingencia ha estado todo muy conflictivo, pero este cóndor yo creo que, y lo he dicho un montón de veces, que ojalá lo tuviera todo Chile, vale la libertad que realmente merece y dignidad también. Como bien dices, el país vive un momento complejo, pero a pesar de ello, hoy día los periodistas te han reconocido tus grandes rendimientos. ¿Cómo tomas este reconocimiento? Yo con mucha humildad, la verdad, siempre trabajando día a día, proyectando cada objetivo conforme el día va pasando y a dar lo mejor en cada competencia como siempre lo hago. Y ahora bien, si viene un 2020 tan bien cargado de competencias y un desafío tan importante como es Tokio, ¿cuáles son las expectativas para este próximo año? Creo que las expectativas siempre son las mejores y el entrenamiento lo va a ir diciendo y día a día nos vamos a ir proyectando. Creo que con eso ya tenemos todo pagado. ¿Y alguna dedicación a este reconocimiento? ¿Alguien en especial? Creo que a mi madre, yo creo que este cóndor es para ella porque mi carrera deportiva, gran parte de lo que yo he hecho hoy en día ha sido gracias a ella. Así que este cóndor es para ella.